tenemos ya productor. ¿Qué pasó, muchachos? Bienvenidos, muy buenas tardes a este pedazo de programa que lleva por nombre Home Run. Y el día de hoy vamos a invitarlos a que se queden con nosotros en esta transmisión, una transmisión pichurrienta, calandriesca. El día de hoy, miércoles, cintura de la semana, 4 de marzo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a través de esta plataforma del diario Ultimátum. Como es de costumbre, miércoles, viernes y domingo, nos encontramos acá en punto de las 6 de la tarde hasta las 6:30 o bien pasadita de la media. Saludo con mucho gusto a uno de los grandes de la literatura universal y estamos hablando del amigo de Winnie Pooh, él es Christopher Robin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Iwa, un gusto pasó, verte, saber que estamos bien. Es un gusto estar por acá, como siempre, gracias por la invitación. Pues estoy muy contento de estar en la casa del diario Ultimátum, ya sabes que la oportunidad que nos dan para poder platicar de diferentes temas, diferentes situaciones que nos conlleva el día al día, ¿no? Eso. Y ya quisiera tener esa suerte de ser parte de la literatura universal, espero algún día. Ya formas parte de la literatura universal. Es más, que pase la princesa, por favor, de este lado. Denle palmas a la princesa. Bravo, sí. Esta mujer que está pasándonos un poquito de agua, se lo agradecemos. ¿Quién como tú, belleza? Dios. Lástima. ¿Cómo es que se llama Erika, verdad? Erika, cada vez que te veo sonreír, vienes a mi mente como un porvenir. Ay, salud. Pura agüita, salud. Cada que me acerco, me rompe el corazón. ¿Qué? Cada que la debo pasar, alborota esta mancha. ¿Qué pasó, Christopher Robin? Oye, vamos a saludar con mucho gusto también a uno de los grandes de la tecnología, el mismísimo Royman, conocido en los barrios bajos y en las zonas de Patria Nueva y las granjas como el Robavaca, cerca de Chanona, se ha robado como 100 vacas en este año. En la colonia Emiliano Zapata. Directamente de la colonia Emiliano Zapata, lo anda buscando por ahí también hasta la migra, chaval. Royman, ¿cómo andas del 1 al 10, papá? 9, papá. ¡Esa! Y también la doctora Corazón, que hoy está con nosotros, no la enfocamos, pero es la voz de la conciencia. Doctora Corazón, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta el día de hoy, un poco enferma, pero aquí estamos. Como 100% profesional. Coronavirus. Sexy, esa voz tan cruda, tan ruda. Tan ruda, sí. Una voz que el día de hoy está. Yo sigo diciendo dichoso el hombre que lo tenga en su vida. Es un hombre que es una basura. 100% basura. Bueno, el día de hoy ya estamos más que listos para llevar este cotorreo con todos ustedes y recordar aquellos juegos de colonia, no solamente en las colonias, sino también en el Tuxtla antiguo o en cualquier ciudad de antaño, digo, podría decir de que se aplicaba, ¿no? Tal vez en algunos rincones de nuestra aldea global se sigue aplicando, pero ya son muy pocas las generaciones que están en esto. Cuando decimos juegos de colonia, ¿a qué damos referencia? Juegos de colonia, bueno, yo que soy de los 90, ¿no? De esta parte de la transición, ¿no? De la música, del rock, hacerlo un poco más electrónica y entre otros estilos más, pues estaba muy de moda lo que era el tenta, las escondidas. Ah, el tenta. ¿No? ¿Cómo era el tenta? ¿Cómo era el tenta? Ibas corriendo. Corrías y el chiste era que una persona las traía. Si te tocaban, te decían tenta y tú ahora buscabas a todo. El chiste era ir pasando la bolita. Pero y el que estaba más cerca, yo lo conocía entonces con otro nombre. ¿Con qué lo conocías? Con el de las atrapadas. También, fíjate que se llamaba Húyele. Húyele. El Húyele. Gritaban Húyele, Húyele, Húyele y había una base. El Húyele era como base, ¿no? Ajá, pero era ya como una era un tenta, pero revolucionario. Haz de cuenta que ese Húyele era que había una persona sola que atrapaba, pero había una base para salvarse, ¿no? Para que no te atraparan, ¿no? Creo que sí era la idea. Sí, era eso. El que ganaba, no es lo que ganaba, sino el punto era atraparlos a todos, ¿no? Pero, bueno, recuerdo que me gustaba, aparte del tenta que conocí el nombre de hoy, yo lo conocía como las atrapadas, y hoy también conocí el nombre de Húyele. A mí el que sí me gustaba, juegos que aplicábamos en mi colonia, que cómo me encantaba. ¡Ay, qué recuerdos! La famosa, las escondidas. Uy. Uno de los juegos prehistóricos que ha llenado parte de mi visión. Yo creí que prohibido. De mi cuerpo, de mi energía. Me encantaba esa parte del juego de las escondidas
y cuando en realidad era de noche. Porque cuando era la juega se las escondía, que era el mediodía o la tarde. En la noche me gustaba, a mí me gustaba. Pero me encantaba cuando en la colonia, en el barrio, lo aplicábamos entre 7 y 8 de la noche. Sí, tienes la razón. ¿Nunca jugaste el juego de las escondidas? ¿Dónde fue lo más difícil donde te escondiste y que de realmente me dijiste que ahí me atraparon? En el monte, papá. Andaba en el monte, papi, ya te vas a imaginar. No. Nunca me encontraban y era el último que aparecía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Juegos de mi colonia. Entonces, tenta, húyele o las atrapadas. El juego de las escondidas. Uno más. También estaba de nuevo el footbase. Bueno, el footbase como tal era de, en vez de tirarlo con un bate, había una persona que te tiraba la pelota y tú lo pegabas con tus pies y era como tipo béisbol. Ah, el footbase. Estamos hablando entonces de que aplicabas el famoso béisbol, pero en lugar de como dices tú, de con el bat, era con el pie, sí, lo llegué a aplicar. Lo más triste era que terminaba el juego cuando la pelota se volaba. Sí, es cierto. Era lo más triste, ya no podías jugar, o lo ponchabas, tenías que pagar pelota. Lo malo que también ahí podías meter a las mujeres. Ya ves que las mujeres, por más que el balón le vaya muy despacio, ¡fum! Se les iba de lado. Se les iba, sí. Sí, es cierto, sí, me acuerdo. Bueno, hay aquí hay una voz femenina, podría decir, si le pegaba chueco, ¿no? Hay excepciones, podría decir. Ah, doctora, okay. Corazón, ¿usted jugó footbase? Claro, mil veces, y fui muy buena. A mí no se me iba la pelota. No me cabe duda. Usted ha sido muy buena. Sí, claro. De hecho. Cierto, bendito sea el hombre que sí, te lo sigo diciendo. Doctora, Corazón, ¿usted casado, soltera, viuda, dejada? Casada con un hijo. Dígale a ese que tiene su marido que lo deje ser desgraciado. Oigan, fíjense, antes de continuar con los juegos de mi colonia, me acabo de encontrar con un video a través de las redes sociales. A ver. ¿No? Este asunto de, pues ya sabes que desde los puntos asiáticos hasta este rincón del sureste mexicano y tocando parte de nuestro país, bueno, ya se hizo presente el famoso coronavirus. Híjole. ¿No? Ya se hizo presente y la verdad que, bueno, todas estas historias usted ya se las sabe de cómo llegó hasta nuestro punto chiapaneco, pero no está de más recordarles, pues, cómo tratar de prevenir este asunto. Vámonos directamente con la producción y chéquense en caso que usted ni enterado está, cómo le puede hacer. Adelante, productor. Ahí está parte de las recomendaciones que compartimos con todos ustedes. Ya en algunos lugares se lo toman a juego, pero ya se saludan hasta con los pies, papá. No. En lugar de dar el golpe con las palmadas típicas, palmadas aplican
con los pies, ¿no? Eviten el contacto en lo que ese asunto se empieza a tranquilizar. Con que no le dé hongos. Ya se la sabe, ¿no? Con que no le dé hongos en los pies, no estamos bien. Bueno, eso sí, tienes toda la razón. Oigan, estamos transmitiendo directamente en vivo desde el set 1 del diario Ultimátum, acá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ciudad de los conejos y no conejos. El día de hoy estamos hablando de juegos de mi colonia. Otros juegos que recuerdes, papá. Otros juegos que recuerdo muy bien era el cerillito y hielo, ¿no? También. ¿El cerillito y hielo? ¿Cómo es? Pues de jugarlo que, por ejemplo, todos estaban corriendo como tipo tenta, pero había una persona que le tocaba, te decía hielo y te quedabas así, estático. Ah, ok, ok, ok. Y sí, tenía que venir alguien más que no sea la persona que te está tocando, o sea, para que no te quedes en hielo, y dices cerillito, y te movías para seguir corriendo. No, eso nunca lo jugué en mi colonia. No, la verdad es así, no la apliqué, papá. Esa sí era la que más me acuerdo de mis cuates ahí con mi bandita de la fraccionamiento, ¿no, Mirador? El fraccionamiento. Ahí jugábamos todo el rollo, la pasábamos muy bien, y era como uno de los juegos que era tempranero, ¿no? Porque la neta, lo último siempre era el fútbol. El último siempre. Siempre, para terminar, antes de dormir, antes de que nos fuéramos a la casa, era el fucho, ¿no? Voy a checar en este momento qué es lo que nos está poniendo la banda a través de esta transmisión. Es una transmisión en vivo. ¿Qué día pasa este pedazo de programa, señor? Déjame acordarme. Miércoles. ¿Miércoles? Viernes y domingo. Viernes y domingo. Ay, no, que acuerdes. Ay, ya me lo aprendí. Muy bien, papá. En mi casa estoy aprendiendo un poco de los días, porque no me equivoco. Está bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Gan, vamos a saludar a la banda que está siguiendo la transmisión. Y por ahí nos dicen... Dice Morales Pacheco, juegos de mi colonia, que jugábamos fútbol en la calle, descalzos con la bandota. Sí, es cierto. Juegos de colonia en las tardes, era típico que después de la comida entre 4 o 5 de la tarde, te llegaban a tocar a la puerta de tu casa, te llegaban a tamborear. ¡Ey, Héctor! ¡Vamos a jugar fútbol, papi! Y toda la banda se ponía en la calle. Una, las porterías, ¿qué eran? De piedra. Eran dos piedras. O si no, las casas que estaban en medio de construcción. Eran la portería. Los arcos. Sí, es cierto. La neta, de ley. Otra, prácticamente jugaban la reta entre 5 o 6 calandrias por equipo. Dependiendo, ¿no? ¿Cuántos niños vivían en esa colonia? Eso sí, mucho. Es que cuando hay una colonia llena de niños, se arma la rebambaramba. La verdad. Y al final, aunque ya fueran como 20-0, decían, último gol gana. Te voy a contar una historia. Fíjate que en la colonia donde vivía teníamos la costumbre de jugar algo que se llamaba, lo inventamos de hecho, el fotobalonazo. ¿Fotobalonazo? Sí. A ver, ¿qué consiste? El fotobalonazo era que yo agarraba la pelota, porque era entre comillas el más grande, el que le pegaba más fuerte a la pelota, yo me salvaba, claro, por supuesto, aprovechaba de que mis otros amigos llevaban menos edad, y se acomodaban en una pared en fila. Acomodaba la pelota y tiraba. Y la persona que le tocaba el pelotazo tenía castigo. ¿Y el castigo que hicieron todos? Sí, exactamente. Estábamos bien sádicos. Estábamos bien locos, sádicos, pero lo jugamos y nos divertíamos, la neta, nos pasábamos. Un buen hermano de Dorian Gray eran estos. Pero se llamaba fotobalonazo, le llamábamos. ¿Por qué? Por la impresión de la pelota que venía. Ellos todos oscuros en sus juegos, pues. Pero bueno. Fotobalonazo consiste en que alguien se ponga al frente y le pega un tiro. Un tiro, exactamente. Pero era varios, o sea, todos estaban ahí tratando de que no le diera. Pobrecito que se quedaba en el momento porque le pegabas, ¿no? Pues ya está. Vamos a ver qué dice Matías Córdoba. Dice, jugar canica al salir de la escuela hasta que llegaba mi mamá y me iba a traer a cocotazos. Sí, es cierto. También aplicábamos el juego de canicas. Yo acepto que jugué muchas veces canicas. Sí, no faltaba el fresón del barrio que llegaba con su chibotona. Chibotona, su canicota, como le decíamos coloquialmente. Y bueno, y vencía a todos. Claro. Porque pues, de por sí somos pobres, pero en ese entonces éramos más pobres. Más humildes campesinos, ¿no? ¿No? Y solamente los adinerados tenían las grandes. Yo tenía canicas. Como 3, 2 más o menos. Y la verdad era de ley. Se la sacaba siempre cuando tenía la oportunidad de que me iba a ganar canica. Yo la verdad, yo me consideraba muy bueno jugando canicas. Lo jugué también, como era como el yoyo, el trompo. El trompo también son juegos de colonia, donde hasta la fecha en las ferias las compras, ¿no? Y todo, creo que hay torneos de yoyo, ¿verdad, señor productor, doctora? Sí. Creo que hay torneos de yoyos y bueno, y les pagan un billetote. ¿Sabes cuál también estaba muy de moda en mis tiempos de primaria, secundaria, doctora? Primaria. Primaria, sí, ay, qué voz tan bonita, Dios mío. Mira que me citaron un poema acá. Eso. Es de,
El taca, ya tiene marido, güey. Deja andarla ligando. Es que ahorita no está su marido. El tacataca. ¿No te acuerdas de era un anillo que era chino? Te metías el anillo en el dedo, en cualquier dedo, y le hacías taca, taca. Y eran dos pelotas que rebotaban. Ah, bueno, el que le hacías así. Taca, taca, taca. Sí, el taca, taca. Que tenía nombre, pero así, ¿no? Así se llama taca, taca. Es que sonaba así, pues. No, güey, aquí pero no fue llamado taca, taca. Oh, hasta hoy me estoy enterando que esos juegos de colonias llevan por nombre taca, taca. Sí, así es. Sí, eran dos bolas, literal, ¿no? Y bueno, a lo largo de hacer taca, taca, taca. Pobrecita que le daba mal porque sí, los dedos. Sí, es cierto. Era muy, muy, muy pesado hacer esa parte. Juegos de colonia. El otro día juego de hoy, que te acuerdes ahí. Un juego que yo podría recordar es el famoso tejo. Eso lo aplicábamos tanto en la escuela. Bueno, allá en Arriaga, Chiapas, que le mando un abrazo a la gente del ombligo de Francia. Lo aplicábamos también a la orilla del río. Nos encantaba ir a la poza, al chorrito. Los fines de semana, en aquel entonces, habían muy buenas pozas. Y jugábamos tejo. Bien recuerdo que tanto en la escuela, tanto como por ejemplo en el barrio. Un abrazo a la banda del barrio Las Mercedes, papá. Y tanto en el río, aplicábamos el famoso tejo. A mí me gustaba mucho el tejo. Habían unas... ¿cómo era la convivencia entre hombres y mujeres? Porque jugábamos los dos géneros el juego de tejo. Sí, realmente. Y ahorita, y el ganador era el que alcanzaba hasta el 10. Exactamente. ¿No? Hasta el 10. Sí, sí lo recuerdo. Ya me había olvidado por completo de este juego, ¿eh? Sí, es cierto. Hay un juego que no puedo olvidar y que se da mucho en mi colonia. Es este que les voy a presentar. Un tipo que hace tantas cosas al mismo tiempo. Domina el balón y además domina las copas. Producción, vámonos con este video que se los voy a presentar porque también estos juegos se dan en mi colonia. Vámonos con este chamacón que domina este esférico al 100%. La cagada. Este chamacón que domina el balón, ¿a quién se parece, papá? En el highball. Este. Me recuerda a un amigo poeta. Sí, su nombre es Carlos. Otro Fabián Rivera. Igual domina los dos, bueno, menos el balón. Ni él mismo se domina. Oigan, hoy estamos hablando juegos de colonias. Si ustedes recuerdan alguno, avísenos, compártanlo en esta transmisión. Esta transmisión es completamente en vivo. Vamos a saludar con mucho gusto a Peluchín Herzot. Dice, ¿dónde transmiten? Estamos transmitiendo desde acá, papi. Desde el Diario Ultimátum. Y dice, mira, la verdad no puede esperar. Diario Ultimátum, el set número 1, el 2 no nos los prestan, el 3 menos. Así que estamos en el 1, papá. Sí. Por lo pronto. En el mejor. En el 1. Tienes en el mejor, razón. Porque estamos aquí. Vamos a saludar con mucho gusto a Erika Ramírez, que también anda siguiendo la transmisión. Oye, un saludo también, disculpe que te interrumpa. ¿A quién? Un gran amigo de nosotros, un gran maestro en el área de los deportes. ¿En el área deportiva? Sí. Hachis, hachis. No es el papi. Yo no conozco más que mi amigo el papi. No, ese no. Otro. Que es como su pasado. Ah, ya sé quién es. Mi amigo René, te mando un abrazo, René. Mi amigo René. No. El maestro Antonio Enríquez, conocido como Tony. María Antonieta. El Puber. El Puber para la Fray Víctor, el Puber. Anda siguiendo la transmisión. Papito chulo, te mandamos un abrazo, que estés de lo mejor. Y ojalá algún día nos vengas a mostrar ese abdomen para que toda la aldea global lo vea a través de la transmisión. No, él no sabe de ese tipo de juegos de colonia. Mi amigo, no, él es el chico allá de esas colonias del lado oriente. Pues. Es pisavidrio, papito chulo. Es una bailarina. Punta, talón, punta. Sí, voy a mandar saludos a mi amiga Jess Ayala,
Que por cierto, te mandó saludos la vez pasada desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Me preguntaba que quién eras y que dieras a conocer parte de tu currículum. Yo le dije que te lo iba a preguntar al aire y ahorita estás siguiendo la transmisión. Dile quién eres, Christopher Romero. Bueno, realmente soy docente. Un bueno para nada. Dice. Bueno, para aparte. Aparte. Mantenido. Mantenido. Trabajo una vez a la semana. Me mantiene la vida y mi mujer, que es mi vida, por ay, supuesto. Ay, qué va. Soy envidia, docente. Papá. La verdad, no entiendo a mi mujer cómo es que si voy a casar con un literato. Yo le dije. No tiene límite. Le dije, cásate con un abogado. Un doctor. Para andar derecho iba a andar chueca, pero ella exactamente. Le gusta lo sano. Le gusta lo sano, que se casó con un docente en el área de la formación de la literatura, ¿no? No cualquiera, papá. No. LLH, una más. LLH y humanidad, ya saben, ¿no? Esa una parte. Chense. Una más, ¿qué signo eres? Leo. Soy del mes de agosto, el 4 de agosto. Eres Leo. Del 91, próximamente 29 años. ¿Sabían que los Leos son aquellas personas que tienen el corazón abierto todo el tiempo? Esas personas que... ¿Qué pasó, productor? ¿Cierto, productor? ¿También eres Leo? Sí. A ver, dame tres características de Leo, a ver si es cierto. Bonito, hermoso y guapo, papá. ¡Ah, sí, toda la razón! ¿Tres defectos? Bonito, guapo y hermoso. No, es que fíjate que los Leos tienen el corazón muy abierto. Muy sincero. Porque acogen... a muchas personas para apoyarlas, para tratarlas de lo mejor, ¿cierto? Para estar ahí siempre en los momentos más difíciles. La verdad, muchas felicidades. Muy orgullosos, ¿no? También. Son orgullosos los Leos. Sí, son muy orgullosos. Nos hay que ser humildes, chulo. Hay que ser humildes, por favor. No como los vacances. Eso. Mira quién está siguiendo la transmisión. ¿Quién? Vamos a mandar saludos a mi amigo Johnny Alizabal. Un abrazo para ti, Johnny. Espero que andes bien. Ya el se poeta. Reportó el poeta Fabián Rivera Juárez. Dice que no tengo ningún mérito. No tienes ningún... Dame tres características de esta pichurria que está acá, señor poeta, porque te está acabando al aire. Dos características más de Leo. El Leo es una persona entregada. Entregada. Sí, claro, 100%. ¿Una más? Y una persona sincera. ¡Ey! Eso ya te la sabes. ¡Dele palma! Dijeron amigos. Sí, ya te la sabes, ¿para qué te la cuento? ¿Cuántas falafias han salido de su lengua bífida este muchacho? Y la verdad, no, amigo, yo te felicito, yo te creo. Sinceramente, qué bueno que eres soltero. ¿Eres casado? Casado. Ay, qué bueno, sí. Qué bueno casado, que eres casado, papito casado. Chulo. Y bueno, casado día, con Z. Casado con... ¡Ah, no, bueno! Ese, abusado, Pero bueno, el día de hoy estamos hablando, señores. ¿Recuerdan ustedes algún juego de su colonia? ¿Qué otro juego recuerdan ustedes? Compártanlo con nosotros. En lo que ustedes se ponen por ahí a pensar, ¿qué juego? Aparte del tejo, aparte de las agarradas, aparte de las canicas. Oye, en nuestra temporada eran las famosas, estaba de moda las famosas maquinitas. Maquinitas, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, me acuerdo cierto. Cuando llegaba. Fíjate que lo tengo que aceptar a través de esta transmisión y no sin aplicar yoísmo, pero a mí sí me llovió porque era muy adicto a las máquinas. Y llegaban a traerme de acá, mira, como el maestro Quino, papá. De acá, ¿cómo se llama esta parte, doctora? Así, patilla. De la patilla. Bueno, desde acá, mira. Pero ya no tienes, man. Ya no tengo. Ahora, más, ahora me agarran de la barba. De la barba. De la barba. Te arrastro. Ahora sí me agarran así de la barba. De raspo, te acaricia, ya te agarran. Que me raspe, me dicen. Entonces, nos llegaban a traer hasta el centro de atenciones de las máquinas y nos daban una tunda. Bien, me acuerdo, ¿eh? Y fíjense que eso fue adicción 100% y juegos también, aparte de las maquinitas. Los famosos tazos cuando cierto, salieron de moda. Los tazos. Nosotros, nosotros los que vivimos de esta época de 90, transición 2000, que teníamos alrededor de 10, 11 años, para nosotros fue la sensación, ¿no? Estos benditos tazos. Porque tenías hasta tu cargador, esta parte tu portatazo, donde realmente te divertías. Ahí lo guardabas, sacabas el que querías jugar y ¡pum! ¿No? O sea, realmente era una sensación. Era chido, era la onda en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, juegos de mi colonia, eso lo vamos a seguir platicando después de este video que les vamos a dar a conocer. ¿Cómo es cuando los niños, son
son las personas que tienen la sensibilidad al por mayor. Es que la sinceridad. Y la sinceridad también, los niños son muy sinceros. Los niños no tienen filtros. No, la verdad que no. No, no tienen caretas. Y cuando lo sienten, lo dicen. Así de fácil. Y cuando no sienten nada, te ignoran. Entonces, fíjense lo que pasa con ese chaval que está cumpliendo años y cómo es que le dedican el cariño que sienten por él dándole las mañanitas de esta manera. Chécamele, chécame, señor productor. Adelante. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear James. Happy birthday to you. Bueno, tenemos que pasarnos a la retirada, Christopher Robin. Muy emocionante. Así el tiempo. Ustedes sigan recordando los juegos de la colonia. Queda pendiente, ¿no? Están pasando lo mejor. Esta es primera parte. Primera parte. Papi, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora Corazón. Saludos, doctora Corazón. Nos encontramos en las redes sociales. Como Christopher Camacho. Ajá. ¿No? Y ahí estamos por cualquier situación que desean estar. Ahí estoy, ¿no? Exacto. Para eso estamos. Denle por ahí Favo11WF. Favo11, y así estamos en Instagram. Muchas gracias, que la pasen de lo mejor. Hácela bien. Buen miércoles, hasta la próxima.